Buenos días, amigos, amigas del canal. Bienvenidos a la Torre del Hombre de Arena. Bueno, este juego está muy bueno y es genial y excelente para los niños que están buscando página de internet y se encuentran con esto. No digo que es un juego malo, pero sí, está muy bueno. Y además, creo que los gráficos están hechos con muñequitos. Y está muy bueno. Nos dice que en 7 minutos esta bomba va a explotar. Nueva York está en peligro. Bueno, Nueva York está en peligro. Oh. Y tenemos que tener a muchos personajes como el hombre, el Doctor Octopus, Rhino, Venom y el hombre de arena, obviamente. Y Spider lo va a detener. Muy bien. Guía Spider-Man a lo alto de la torre para desactivar la bomba antes de que el tiempo se acabe. Estos son puntos. 75, 100, 500. Con las flechitas, para ser poderes como yo o como tú, es para mover a Spider-Man. Y si llega así, y también puedes rotar. Usa tus sentidos arácnidos. Como podemos ver acá, aquí solo sentidos arácnidos. Y está muy bien diseñado. Aléjate de esto, o si no perderás tiempo. Corre esos tiempos. Corre esos tipos, porque si no te van a dar un capo. Y tu vida si tu vida ya se fue, juego perdido. Podemos apretar espacio para que tenemos que apretar espacio y presionar estos dos botones para tirar las telarañas. Y esto da tiempo y esto recupera energía. Ah, pero no solo eso, también tenemos el traje negro, la cual va, podrás destrozar a los villanos en solo 10 segundos. Y también puedes pasar lo viscoso y lo eléctrico. Si ya sabes a qué me refiero. Nivel 1, vamos. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ay, mucho lag! ¡No! ¡Pero podemos! Sí, el problema es que hay mucho lag. Sí, mucho lag. Se bajan los FPS y todo eso. Así que mejor quisiera no grabar, pero vamos a ver. Thank you.
Si sobrevivimos, chicos, pasamos al siguiente nivel. Aquí vienen enemigos. ¿Qué tan rápido me se acabó el traje negro? Muy bien, sobrevivimos una vez, pero no hay que perder, chicos, no hay que perder. Vamos que nosotros podemos. Pero ¿cómo Venom va? Nah, ni sin preguntas. Gráficos realistas. Gráficos realistas. Pero qué hice. Necesito vida. Oh, gracias, amigos. Chicos, vamos, nosotros podemos. Vaya, ya nos estamos volviendo pros, papu. Ay, ese lag me está perdiendo el tiempo. Segundo nivel. ¿Dónde? Está bien, te daré tu peli. Está bien, traje negro es lo que quiero. Yo quería golpear a esos monstruos con el traje negro. ¡Al mismísimo Venom! ¡Qué idiota que soy! ¡Qué idiota que soy! ¡No, espera! ¡No, el traje negro! ¿Por qué te fuiste, mi amor? Vamos. El traje negro. Eso me pasa porque me entró papo. Eso me pasa porque me entró papu. Eso me pasa. Bueno, yo no quiero acabar así, perder. Pero es un juego. Se nota que el tipo se esfuerza mucho. Muchas gracias. Por fin pasé el nivel 2. Pero nunca pude pasar el nivel 3. Por el lag. El lag que tiene todo. Pero cuando yo no grabo, ahí sí puedo. Pero cuando yo grabo, ahí no. Pero lo bueno es lo bueno. Sé que es un video corto, pero la vamos a intentar una vez más. Nuestra última vida.
Creo que voy a hacer este tipo de videojuegos. Creo. A ver, chicos, vamos. Vaya, chicos. Vamos, queridos, que si nosotros podemos... Todos también. Dale. Deme poder, papu. ¿Qué? ¡Miraxit! No, ahí estaba. Soy inteligente, pero a la vez tonto e idiota. Tengamos cuidado. Muy bien. Tengo temor que que me pase algo malo. Dale. Puto Venom, toma. Happy Feet, Wombo Combo. ¡Vete! Chicos, perdonen, pero exageré demasiado con ese sonido. ¡Yes! Ok, esto se pone cada vez más difícil. Los enemigos están en todas partes. Buen día, Venom. Por tu puta madre. Te mueres. Y en la última fase. ¡Ay! Bueno, lo intentamos. Bueno, chicos. Hasta aquí llegamos, espero que les hayan gustado, denle like y suscríbanse. Oh, y les digo algo. Esta página se llama GameGate, la cual puedes jugar todo tipo de juegos. Puedes jugar muchos juegos. Y sí, hay muchos, como los que ven acá. Son muy buenos y excelentes. Vayas a GameGate. Aquí encontrarán buenos juegos. No juegos de mierda. Pero son buenos juegos. Son excelentes. Son especiales. Y es la página que informó nuestra fue la que informó algunas de mis infancias. Así que no se preocupen. Hasta luego.